Gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudi gentium. Nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus, observata legie plene, civis in legalibus, gibuntur ve duodene, sedat suis manibus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a ofrecer esta santa oración al Señor y a nuestra Madre Santísima, y ofrezcamos cada misterio por una intención. El primer misterio vamos a ofrecer, bueno, ahorita les digo. Digamos, abre, Señor, mis labios para que mi boca proclame tus alabanzas. Limpia mi corazón de vanos e impertinentes pensamientos. Ilumina mi entendimiento, inflama mi voluntad para que digna, atenta y devotamente rece el Santo Rosario y merezca ser oído ante el acatamiento de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados y digamos todos: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti, que eres tan bueno. Y que tanto me amas, y que a quien quiero yo amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu amor enmendarme y dejarme y alejarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás todos mis pecados por tu infinita misericordia. Oh Dios, cuyo unigénito por su vida, muerte y resurrección nos alcanzó la recompensa de la vida perdurable, concédenos que al recordar estos misterios en el Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que nos enseñan y consigamos lo que nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a considerar los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este primer misterio, ofrezcámoslo pues por nosotros, porque no estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados, remedie nuestras necesidades espirituales y materiales, las de nosotros y las de nuestros seres queridos. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Con el ángel de María, las grandezas celebrad, transportados de alegría, sus finezas publicar. Oh María, María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Tres días después hubo unas bodas en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada, también lo estaba Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí seis cántaros de piedra de las que utilizaban los judíos para los ritos de purificación, de unos 80
o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron con él unos cuantos días. Ofrezcamos este misterio, hermanas, hermanos, por nuestro pueblo. Ojalá que en estas próximas elecciones pues, se vote por la persona que pueda llevar las riendas del pueblo a mejor término. Cada vez, ¿verdad?, que se practique la justicia, todo mejor, ¿verdad?, hermanos. Que el Señor nos ilumine a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios y servidores públicos, digamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos hoy día con santo fervor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, llamando a la conversión. Después del arresto de Juan, Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Ofrezcamos este santo misterio por todos los redimidos inocentes que sufren. Ustedes saben quiénes son los que sufren más en cualquier conflicto: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Roguemos al Señor para que esos niños que están enjaulados como animales sean pronto liberados y entregados a sus padres. Supliquemos por sus padres también y por todos los niños que sufren en cualquier lugar del mundo. Todos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh, Virgen Santa.
Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María, mi ardiente amor, haz que me mande mi madre amada una mirada de compasión, una mirada de compasión. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, soy la esperanza del pecador, soy la esperanza del pecador. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlas. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabían lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Al bajar de la montaña, les encargó severamente que no comentaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Ofrezcamos este santo misterio por todos los enfermitos, estén donde estén, especialmente estas enfermedades incurables, que están sufriendo, enfermedades muy dolorosas. Que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos y de los familiares, gente que no tiene recursos, gente que está sufriendo con ellos. Que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Digamos todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Madrecita mía, soy un pecador que viene a tus plantas a pedirte amor. Cuando la amargura, duda y tentación torturen mi alma, oye mi oración. Madrecita mía, soy un pecador que viene a tus plantas a pedir perdón. Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. No perdamos de vista que la misa es de institución divina. No es un invento de San Pedro, de San Juan, de San Mateo, sino Cristo, la Pascua de Cristo, la Cena Pascual, la Última Cena, Eucaristía, Misa, como le llamamos ahora, Misa, la misión obligatoria que tenemos nosotros de celebrarla. Ojalá que esto fuera inculcado en sus hijas, en sus hijos, desde niños, que amáramos la misa de una manera especial. Este misterio vamos a ofrecerlo por todos los migrantes. Que el Señor guarde sus vidas. Dejan su país, dejan la familia para ir a otros países donde no son bien recibidos. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Que Dios tenga piedad de ellos y que mueva los corazones de gobernantes para que en su propia nación los mismos gobernantes promuevan la riqueza de su nación para que ellos tengan trabajo, lo suficiente para el alimento y el vestido y un lugar digno para vivir. Digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a cantar las Aves Marías. Todo mundo las sabe ya, ¿eh? Por favor. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames con el fuego del divino amor. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora,
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin la culpa original, Reina del Santo Rosario, Reina subida al cielo, Reina de las familias, Reina de la nación mexicana, Reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, te suplicamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, merezcamos por su pasión y cruz y con la intercesión de la Virgen María alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, hermanas, hermanos, hoy en las misas se ha proclamado ese pasaje del Evangelio de San Mateo,
El Señor pone esta comparación, ¿verdad? El hombre prudente que edifica su casa sobre roca y el hombre imprudente que edifica su casa sobre arena. El hombre prudente, la roca. Hay un salmo que dice: Yahvé, tú eres mi roca salvadora. Tú eres un baluarte donde yo me pongo a salvo. Cuando nosotros luchamos, hermanas, hermanos, aunque nos cuesten lágrimas a veces por el cansancio, a veces por tantas cosas que pasan, a veces por el cansancio, ¿verdad? Pero luchamos un poquito con nuestra oración. Estamos edificando sobre roca. Cristo es la roca, la piedra angular. ¿Ven? Entonces, Cristo dijo: conviértanse, hagan penitencia porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cumplir la voluntad de Dios. Ese es el aval de la pertenencia por el que nos conoce como hijos suyos, discípulos de Jesús. No basta confesar a Cristo: yo soy cristiano, traigo mi medallita, traigo mi cristito, traigo esto. Oye, ¿vas a misa los domingos? No, padre. ¿Por qué no vas a misa? Es que la flojera, padre. La flojera. ¿La flojera nos va a salvar? ¿La desidia, la dejadez nos va a salvar, hermanas, hermanos? Eso es edificar en arena. La carta a los Hebreos dice algo acerca de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe, y que siempre recompensa a los que lo buscan. Lo buscamos con la pequeña oración al levantarnos, dándole gracias. Gracias, Señor, porque me dejaste ver un nuevo día. Gracias por las personas que me aman, por las personas que yo amo. Gracias por mi iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene la misión, la mismísima misión de nuestro Santísimo Redentor. Vayan y anuncien la buena nueva de salvación. La buena nueva es la persona de Cristo. Los apóstoles no se predicaron a sí mismos. Los apóstoles predicaron al Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Santísimo Redentor. San Juan dice: pasó haciendo el bien. ¿Ven? No amemos solo de palabra, sino con las obras. Santiago dice lo siguiente, no lo olvidemos: la fe sin obras es una fe muerta. Las obras sin la fe son obras muertas. Hermanos, nuestra vida es un río caudaloso que corre hacia las plantas de Dios. Pero así, pongo esta comparación, solamente así nuestra justicia, santidad y fidelidad serán mayores que la de los escribas y fariseos. Para ilustrar la necesidad de esta fe práctica, la fe que nos salva, la fe que actúa por la caridad, expone Jesús la parábola de la casa construida sobre roca y lo otro sobre arena. Ya van tres veces que lo repito. El verdadero discípulo de Cristo es la persona sabia que edifica sobre roca, y el falso es el hombre necio, el hombre tonto, que no le importa nada. Dios no, Dios no existe. La iglesia no, no, esto. No voy a la iglesia y pretextos pone, pero al por mayor. Curas pederastas, curas esto, curas lo otro, y esto, y no es lo que pasa. Oye, yo le dije a una persona: oye, ellos te vinieron a redimir, ellos te redimieron.
Ellos fueron clavados en la cruz y se ofrecieron al Padre por ti. Seamos lógicos, hermanas, hermanos. Seamos lógicos. Yo voy para orar por aquellos que fallan. Lo más fácil es, no, por eso no, por eso, pues, ¿qué criterio? ¿Qué lógica tienen esas pobres personas? No tienen lógica, no tienen sentido común. No, hermanas, hermanos, por el amor de Dios, el tiempo se va. Y no le queremos a las personas que niegan a Dios, que niegan hasta a la mamá de ellos. Ellos no nos van a salvar. Nos salva Cristo. Y vale más que nos acerquemos a tiempo. Por eso son necios que construyen su vida sobre arena movediza. El primero escucha la palabra de Dios, trata de vivirla, trata de ponerla en práctica. El segundo la escucha, pero le entra por un lado y le sale por otro. Qué tristeza que haya aún en este tiempo esta clase de hermanas y hermanos. De ahí su ruina y su descalificación, porque la fe sin obras es estéril, más aún está muerta, como acabo de decir, citando al apóstol Santiago. Hay un dicho nuestro que dice, obras son amores y no buenas razones. Todo el mundo sabe este adagio. El vivir los mandamientos de los antiguos catecismos, como decía el padre Ripalda, ¿verdad?, sigue teniendo vigencia, porque es la ley de Dios. El bien enriquecido con el mayor sustrato bíblico. Dios nunca empieza exigiendo, sino dando. Se regala el Señor. Voy a decir esta palabra. Dios está loco por nosotros. Dios se desvive por nosotros. Dios nos ama, no ama el pecado, pero nos ama a nosotros. Por eso Cristo dio su vida por amor en la cruz. Me amó, dice San Juan, se entregó por mí. Me amó, se entregó por mí. El imperativo moral del cristiano no se funda en un indicativo del don de Dios que nos hace hijos suyos. Hombres y mujeres nuevos por medio del bautismo en Cristo muerto y resucitado. Lo primero es siempre el amor de Dios. Después, lógicamente, se nos surge una respuesta personal mediante la conversión del corazón hasta lo más profundo de nuestro ser. La fidelidad cotidiana al Señor. San Pablo dice, ya sea que coman, ya sea que beban, todo háganlo en el nombre del Señor. Estamos convirtiendo nuestros sufrimientos, nuestro trabajo en oración. ¿Lo hacemos, hermanas, hermanos? No me respondan a mí, respóndanle a Cristo Jesús. Cumplir la voluntad de Dios supone conocer el querer divino. ¿Dónde encontrar una guía segura que nos libre de ilusiones, de algo subjetivo? ¿Dónde? En la persona y conducta de Jesús de Nazaret, quien pudo afirmar, mi alimento es la voluntad del Padre que me envió. Y en el momento de la prueba suprema de su pasión repitió, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por tanto, siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos a estar acertando, acertaremos en nuestro vivir diario. Él habló y actuó con autoridad. Hagámosle caso al Señor y no cualquier hijo de vecino que niega tantas y tantas cosas como si Él no tuviera defectos. Que Dios nos libre y que el Señor nos convierta a todos, nos convierta de enemigos en amigos de Dios.
en hijos de Dios. Que Cristo Jesús sea glorificado. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novoced attritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que bajo un sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, Señor, nos conceda celebrar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Visualicemos al Señor Jesús con su manto blanco, con el velo ese que utilizaban los grandes maestros judíos, que nos mira y se sonríe con nosotros, nos tiende los brazos y nos abraza y nos recuesta en su pecho. Escuchemos el latido de su corazón y supliquémosle: perdóname, Señor, y remedia mis necesidades. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea el santísimo nombre de Jesús. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cristo.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria.